Hemos venido al Open Core para comprar los primeros productos, para empezar el protocolo. Y nada, está cerrado. Y yo aquí esperando con un frío de cojones que hace aquí 2 grados. Ya veréis, vamos a estar explosivos. ¡Explosivos! ¡Explosivos! ¡Estoy loco! Pues vamos con la primera comida. Vamos a comer 2 huevos enteros, 50 gramos de guacamole y 50 gramos de jamón serrano. Y después 20 gramos de esta proteína, aislada de proteína, sabor chocolate. Esto todo lo cocinaremos con 15 mililitros de aceite de coco. Y nada, aquí tenéis. Vamos a echar a la sartén. Así nos ha quedado la primera comida de hoy, 20 gramos de proteína, huevos, jamón y a devorar. Bueno, pues aquí tenéis, me ha llegado un pedido del American Market, My American Market, y nada, os lo voy a mostrar. Esto va a ser de gran ayuda para el 15K y mirad qué cosas, increíble. ¡Bo! Vamos a meter en la segunda comida un yogur con caseína y caballa. Caballa de aceite de oliva, nos va a venir muy bien, el omega 3. Nada, tiene una pinta cojonuda. Una mierda de pinta, pero bueno. Preentrenamiento, ¿qué estoy haciendo? Pues usar 5 gramos de aceite de coco con café. Básicamente eso. Y aceite de coco para darme un poquito de energía, un punch extra. Al final son grasas de cadena media, por lo que no se almacenarán como grasa, aunque sea grasa saturada. Ya sabéis que la grasa saturada tiene más facilidad para almacenarse como grasa, pero como es de cadena media, se utiliza como energía y antes de entrenar viene muy bien, se absorbe muy rápidamente. Vale, chavales, vamos a preparar el intraentreno. ¿Qué es lo que hago intraentrenamiento? Bueno, lo que hago es mezclar BCAAs con aminoácidos esenciales. ¿Y por qué hago esto? Bueno, básicamente porque los BCAAs necesitan una cadena de tirosina y taurina para poder absorberse en su totalidad. Entonces le añado unos EAAs que son esenciales y así se complementan y por lo tanto al mezclarlos se crea una sinergia para mayor eficiencia. Y con esto nos vamos a entrenar. Hoy toca peso muerto pesado, a ver hasta dónde llegamos y nada, al lío. Vamos a por la comida post-entreno, la única comida con hidratos de carbono, 250 gramos de alimento y 250 gramos de pollo. Vamos a cortarlo todo. Aquí hemos echado sal marina de esta y nada. Esto va al micro con el leque y esto va a saltar. Vamos a llevar a cabo un protocolo de sensibilización, por lo tanto estos van a ser los únicos hidratos de carbono que vamos a meter en todo el día. Y nada, esto durante 3 semanas y ya veréis, va a haber progresión de fuerza, progresión de cargas, así que voy a desmentir el mito de que se necesitan hidratos de carbono para progresar, para recuperar y para mejorar el rendimiento y la fuerza y la hipertrofia. No se necesita. Eso sí, tengo una dieta alta en grasas, que nos va a venir muy bien. We'll be right back.
La última comida del día, dos huevitos fritos en aceite de coco, 200 gramos de salmón. Bueno, y como última comida, esto es lo que hago antes de dormir: 15 gramos de caseína micelar, 6 pastillas de CTMA y un yogur. Vamos a prepararlo todo. Aquí tenemos el mousse que hemos hecho. Quería deciros que ya tenemos fecha de competición. Será el 5 de mayo en San Diego. Con unas ganas tremendas. Estaremos 5 días aproximadamente en Los Ángeles y luego viajaremos a San Diego a competir. Así que nada, os iremos informando.